Los amigos los tachos, aproveche la oferta, señores. Decenas de ciudadanos salieron a comprar baldes y tachos de gran tamaño para acumular agua y estar preparados para el masivo corte que SEDAPAL realizará a partir del viernes 6 de octubre. ¿Un balde de cuántos litros ha comprado? ¿Cuánto le ha costado? Este de 180 litros. ¿Para cuántas personas más o menos? Somos un batallón en mi casa. ¿Hasta qué distrito se va a llevar el balde, señorito? La Agustina. De San Martín de Porres. Carreta, señor, ¿está llevando de cuántos litros más o menos? De 90 litros. ¿Tres baldes? ¿Para cuántas personas? Para seis. En las tiendas de la cuadra 6 del Jirón Puno, en el centro de Lima, los tachos más grandes se vendían como pan caliente. Están llevando de 240, de 150. Estos grandotes que vamos a ver aquí. ¿Cuánto está esto? Por mayor nomás le sale a 60 soles. ¿Cuánto se ha vendido ya en el día? Uf, más de 50 creo. Wow. De verdad. Buen negocio. Sí, mira, de todos esos días está vendido. De 180 litros. ¿Cuánto le ha costado? 75 soles. ¿Cuántas personas son en su casa? 6 personas. ¿En qué distrito? Surco. Más que todo para cocinar, lavar servicios y darnos una pequeña bañada, ¿no? Porque no podemos tampoco sin estar gaseando. Hay que tratar de distribuir correctamente el agua, ¿no? Claro, juntar el agua que se lava servicio, aunque sea para el baño, lavar una ropita, aunque sea así pequeño que hay bebé, y para el baño, el agua para el baño. Lo que es, me voy contenta con mi balde. En el cercado de Lima, límite con la Victoria, el panorama era similar. Esto lo tenemos en 80 soles, la capacidad es para 140 litros. Para una familia numerosa, digamos. Sí, numerosa, sí. Tenemos de 100 litros, este lo tenemos en 65 soles. Tenemos de 80 litros, este lo tenemos en 55 soles. Y tenemos de 50 litros en 30 soles. En 30. Ya he vendido como 5 de estos tachos. Ya la gente, sí, de estos tachos he vendido 5 ya. Sí, ya la gente está bien preocupada porque no va a haber agua, pues sí. Está vendiendo bastante. ¿Para qué distritos más o menos? Bueno, está viniendo de Surco, de San Borja. En medio de esta situación, comenzó a circular en las redes sociales esta noticia falsa de que los supermercados estaban racionando la venta de agua. Sin embargo, durante un recorrido, comprobamos que no hay ningún tipo de restricción y que, por el contrario, los anaqueles están totalmente abastecidos. Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, informó que las empresas no pueden cobrar por un servicio que no han brindado de manera efectiva. Para los usuarios que cuentan con medidor, la facturación deberá estar basada en los días efectivos en los que recibió el servicio de agua potable. En el caso de los usuarios que no tienen medidor o cuya facturación es realizada por promedios, se les aplicará un descuento por cada día que no hubo servicio. Cabe recordar que de los 22 distritos, SEDAPAL informó que en Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, el corte de agua durará aproximadamente 96 horas.